Quiero hablar con ustedes del problema de inseguridad pública que estamos enfrentando. El año inició muy mal en todo el país, incluyendo Veracruz. Hemos tenido un incremento en las ejecuciones muy importante. Son enfrentamientos entre bandas delictivas que están matándose entre sí. Esa es la realidad. Este problema, que preocupa a la sociedad y tienen razón en preocuparse, es un problema que se presenta en varios puntos del Estado y en los últimos días se ha agudizado en la zona de Córdoba, Cuitláhuac, Yanga, Omealca, en esta región central de Veracruz. Lo mismo estaba sucediendo en Orizaba, Río Blanco, Ciudad Mendoza, Nogales, Ixtacuquitlán, y lo hemos podido controlar. Hoy tuve contacto con la Secretaría de Gobernación y volví a insistir en nuestra demanda de que venga a Veracruz la Gendarmería Nacional. He tenido una respuesta positiva y en los próximos días llegará la Gendarmería Nacional para apoyar las tareas que llevamos a cabo ya en Córdoba y en esta región. Estaré muy en contacto con ustedes. Les haré saber lo que vayamos logrando. Nunca le voy a mentir a los veracruzanos. Enfrento lo que estamos viviendo. Tengo 86 días como gobernador. Tenemos que construir un sistema estatal de seguridad pública. Las policías municipales las desmantelaron, como es el caso de Córdoba. La policía estatal la dejaron penetrada por la delincuencia. Tenemos que hacer una reconstrucción de instituciones que nos va a llevar algunos meses, pero pueden estar totalmente seguros de que voy a cumplir mi palabra de que Veracruz viva seguro. Viviremos seguros. Tengan la absoluta certeza de ello. Muchas gracias y estaré muy pendiente de lo que suceda y estaré informándoles como siempre lo hago.